Entonces llega emergencia, mujer de 39 años, joven, fue transferida a Chimbote, una historia de 2 meses, que posoperatorio tiene náuseas y vómitos, y no tolera vía oral, y de frente ponen, ¿no? La transfieren para colocación de sonda nasolina. Al examen físico está taquicárdico, aunque no hay fiebre y no hay hipotensión, pero sí hay dolor abdominal, ¿no? A la palpación de mesogastrio y epigastrio, y hay ecchymosis periumbilical, ¿no? Exámenes auxiliares, lo he puesto todos, no porque todos sean relevantes para el diagnóstico, ¿no? Sino para que ustedes lo vean también, que se le ha hecho los exámenes. Todos son normales, excepto un poco que el INR está prolongado y el PCR está un poco también elevado, ¿no? No lo pongo acá porque no se le pidieron ingreso, pero la amilasa también estaba normal. Esta es la primera evolución de emergencia. Ya estaba estable, ya no había taquicardia, probablemente porque le calmaron el dolor, la hidrataron. Y ponen los diferenciales, ¿no? Síndrome emético y pueden descartar trombosis de vena porta. Y ahí dice, ¿no? Muy nauseosa, no vómitos y dolor abdominal persistía, ¿no? Tan angiotensina. Pero cuando yo leí esto por primera vez, me quedé así, ¿no? ¿De dónde sale, o sea, dolor abdominal crónico, náuseas y vómitos? ¿De dónde sale la trombosis de vena porta, ¿no? Le pidió una ecografía en el estudio de dolor abdominal, una ecografía abdominal, y el radiólogo informó esto. Los que no pueden leer en el informe, describen una vena porta dilatada, 12 milímetros, sí, está dilatada. Le hago el Doppler, lo que le encontró es que no había flujo en el Doppler, pero no describe coágulo. Solamente dice que no hay flujo. Lo cual es raro, ¿no? Porque no habría flujo si estuviera obstruido por completo, ¿no? El vaso, ojo, el vaso está de tamaño normal. Hay esteatosis hepática. La paciente sí tenía cierto grado de obesidad. Nunca nadie la pesó. O sea, me refiero, no tengo el dato de peso como para decirle que tiene un MC tan. Lo que me acuerdo de la paciente sí es que era obesa, ¿no? No le puedo decir 30, 31, 32. No, tengo el dato de peso y talla. Por eso su información concluye: vena porta con signo de trombosis. Pero no te dice con trombos. Pero a mí lo que más me llamó la atención, él tiene 3 litros de líquido en su abdomen. ¿Y eso puede doler? Sí, ¿no? Dependiendo de la causa de la citis, ¿no? Pero los médicos que vieron la primera guardia solamente se quedaron en la trombosis venosa, ¿no? Entonces, el plan lo dirigen hacia ahí, pues, ¿no? Angiotensina, proteína C, proteína S, factor 2, factor 5. Entonces, ¿de dónde sacaron esto? De la interconsulta, pues, ¿no? Que ahora esto es el pan de cada día, ¿no? Paciente tiene náuseas y vómitos, interconsulta gastroenterólogo. Paciente tiene dolor abdominal, interconsulta gastroenterólogo. Paciente tiene tos, interconsulta al neumólogo. Paciente le duele el pecho, interconsulta al cardiólogo. Y así. Y para que suene elegante, ¿no? Para evaluación y sugerencias, en lugar de decir, por favor, dime qué es lo que hago. Eso es lo que significa, ¿no? En lugar de ustedes pensar antes, ¿no? Ya dirigir, ya, si llegué hasta acá pensando, con exámenes auxiliares, planteando y no pude llegar al diagnóstico, ok, pido ayuda, ¿no? No es que yo sepa todo, no lo sé todo. Pero repetí, hay cosas acá que yo no lo sabía, que se las voy a presentar, ¿no? De la revisión que he hecho. Y el gastroenterólogo lo pone, o sea, copia, ya no la ecografía. Y solo concluye, probable trombosis venosa portal. Pero, ¿y la citis? ¿Dónde está? No tiene citis. O cuando le examinó el gastroenterólogo ya desapareció la citis. Y le dice, pues, ¿no? El plan de trabajo que tienen que hacer y los de guardia copiaron, ¿no? A sus órdenes, jefe, lo hacemos. Y el problema de pedir exámenes auxiliares, aún así estén en el hospital, hablo de exámenes auxiliares innecesarios, es que también te puede salir falsos negativos o falsos positivos. El hecho de que salga positivo algo no significa que tienes enfermedad. Ya el tercer grupo de médicos, ya el de la noche, sigue con náuseas, ya hay drenaje bilioso por la sonda, ya plantean como diagnóstico ascitis, pero los diagnósticos siguen los mismos. ¿Qué sentido tiene, no? Pero ya hace un plan de trabajo, ¿no? Si tú tienes ascitis o tienes derrame pleural, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizar el líquido. Creo que desde alumno ya sabes, ¿eh? Tienes que saber eso. Ya, de externo a interno recién lo vas a hacer, pero el conocimiento ya lo debes tener antes. ¿Por qué? Porque tienes más de 3 litros. Ahora, clínicamente en un obeso es difícil determinar que tiene líquido. Eso es la hematidez desplazable. Eso es del siglo XX, donde no existía tanta obesidad como ahora. Entonces dije, aleluya, un grupo de médicos sí está pensando adecuadamente, al menos nunca es tarde. Pero después me di con la sorpresa de que no, ¿no? Sino, ¿qué pasó? Interconsultaron a otro gastroenterólogo para que reevalúe el caso con la tomografía. Ellos no pueden pensar igual, ¿no?
¿Y por qué no? Porque ponen síndrome nocioso y trombosis portal. No ponen nada de la citis. Pero al menos este segundo gastroenterólogo sí, pues, ¿no? Vi la tomografía, no parece, pero igual pide el informe de la tomografía. Pero ya te dice, oye, hazle la paracentesis, pues, ¿no? La necesitan hacer una interconsulta para hacer una paracentesis. Ya, la tercera interconsulta va a ser, ya, se solicita que hagan la paracentesis. Bueno, pero al menos lo hicieron al operador, ya, ok. Hicieron la paracentesis. Esos son los resultados. 62 células, pero las proteínas están un poco elevadas, ojo. Pero nadie le había pedido proteínas séricas. ¿Por qué? Porque todo es, ¿no? Trombosis portal, zona subyunal. O sea, solo cumplen órdenes, nada más. Ya no pienso.